Y las manifestaciones siguen, pero este es de padres de familia de la zona norte del estado de Sinaloa, de la escuela primaria Marcial Ordóñez, que están pues pidiendo también la atención de la CEPIC. Padres de familia de la escuela primaria Marcial Ordóñez en Los Mochis se manifestaron por el mal estado de la institución. Señalan que hay muchas deficiencias en cuanto a la infraestructura y que de parte de la dirección no se hace nada para mejorarlo. Además, solicitan transparencia en la aplicación de recursos que llegan a la escuela, pues aseguran que no se nota ninguna mejoría. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque nunca habíamos visto la escuela tan deteriorada. Yo tengo aquí ya 7 años en esta escuela y la escuela cada vez está muy decaída, el dinero no se está viendo y estamos pidiendo una explicación. Se supone que iba a llegar un apoyo y no se ha visto ese apoyo. La escuela salió sorteada para el apoyo que da el gobierno de 600 mil pesos y no se ha visto, la escuela está en decadencia, es lo que estamos exigiendo como padres. Además, al interior de la planta laboral también señalaron malos tratos de parte de la dirección. La maestra Esmeralda Cuevas dijo que han sido víctimas de hostigamiento laboral y que se ha generado un clima de división entre los profesores, señalando que la directora Jazmín Valdés le levantó un acta sin mayores argumentos, por lo que pide la intervención de las autoridades educativas en este caso. Y no tiene un argumento para ponerme a disposición, como lo hizo, quiere que firme así nada más y que ya no llegue. Me sacó del grupo de la escuela, del personal, se está tomando atribuciones que todavía esto se tiene que resolver, no nomás es lo que ella diga. Sufrimos hostigamiento por parte de la directora, el problema de ella me puso a disposición porque me dijo de que si yo no, o sea, le solapaba cosas, ella me iba a estar mal porque no estaba al lado de ellos las cosas que hacían. Entonces,